nombre es Andrés Medina, yo soy el gerente general de Mangarrica. Mangarrica es una empresa exportadora, productora de mangos para los mercados internacionales. El día de hoy vamos a hacer un recorrido en la finca para ver un poco sobre los efectos del cambio climático y las estrategias que estamos implementando para mitigar los efectos. La producción de mango se ha visto muy afectada por las incidencias de vientos muy fuertes que superan los 100 kilómetros por hora. Esto nos ha obligado a tomar nuevas estrategias, nuevos rumbos en la producción de mango. En el pasado se había estado implementando tapavientos que fueran naturales, barreras naturales, pero ante el gran efecto que tiene en estos últimos años en nuestra producción, nos hemos visto obligados a tener que utilizar barreras con material reciclado de forma que nos sirvan para bloquear un poco la gran intensidad de los vientos. Tenemos barreras naturales donde hemos plantado árboles que también tienen el propósito de romper un poco, de bloquear el viento, pero aún lo más importante es que también son aprovechables, son variedades que perfectamente tienen un buen desempeño en el mercado y, como pueden apreciar, la producción es muy buena y bastante, y nos aportan bastante a la productividad de la finca. En esta parte donde estamos ahora, hemos decidido adaptarnos un poco a las variedades que son más resistentes, que son menos vulnerables a todas las variables del clima. Por ejemplo, en esta parte hicimos una injertación de la variedad Kit sobre Irwin, y como pueden observar aquí a mi espalda ya tenemos los primeros resultados. Estos son injertos que tienen aproximadamente 4 años y ya podemos ver los primeros frutos. En el pasado la formación que le dábamos era una tendencia a que el árbol fuera un poco más alto, más desarrollado. Ahora, con la escasez de lluvias, entonces lo que estamos haciendo es hacer que el árbol tenga una tendencia de tener un mejor aprovechamiento de las hojas desde abajo y no tanto que se genere la mayor altura posible. En otras palabras, lo que pretendemos es conseguir un árbol donde tenga mayor potencial de producción, que tenga mejor orientación y que de la forma que lo podamos hacer tenga una mejor ventilación, que tenga una mejor penetración de los rayos del sol para así tener una mejora en la calidad de la fruta, coloración y desarrollo del fruto. Este, por ejemplo, ya estos árboles son completamente muy convenientes para la cosecha, tiene suficiente producción y sobre todo la calidad de la fruta que tiende a mejorarse en todo momento. Esta es una de las áreas donde ha adquirido mucha relevancia ante estas condiciones de clima. Esta es la parte de riego, lo cual constituye en estos momentos uno de los activos más importantes de esta finca, porque en los dos últimos años hemos tenido sequía desde mayo hasta el mes de septiembre. Esto que ha implicado que durante ese periodo, cuando debíamos de tener precipitación, o sea lluvias, en este momento debimos haberlo reemplazado por el sistema de riego. El riego constituye para nosotros una forma vital para lo que es el desarrollo, en pleno desarrollo de lo que es la floración y luego en el crecimiento y pega de fruto. Actualmente el riego lo hemos estado aplicando en la parte de floración, crecimiento de fruto, pero a raíz de condiciones tan secas hemos estado aplicando riego para mantener vivos los árboles y también abastecer en la actualidad, abastecer de fertilizantes
vía líquido. Hemos culminado con el recorrido a la finca Mangarrica, dedicada al cultivo de mango. Esperemos que hayan aprendido un poco acerca del impacto que ha tenido el cambio climático en el proceso de producción del mango. Esperemos tenerlos aquí muy pronto.